close the curtains, 'cause all we need is candlelight. Yeah, you and me and a bottle of wine. I'll hold you tonight. Oh yeah. Well, we know I'm going away. How I wish it weren't so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Save tonight by the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away, it's true. It ain't easy to say goodbye, but darling, please don't start to cry. 'Cause girl, you know I gotta go, and Lord, I wish you was a soul. Save tonight by the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Save tonight by the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone.
Vale, pues ya estamos. Espérate que no te desmuteo. Vamos a seguir con el Spider-Man otra vez. Oh, ahora sí. Seguimos. Vamos a ir con el Spider-Man. Le he aumentado un poco el audio porque sí que es verdad que no lo encuentro equilibrado todavía. Así que... No. O sea, es como que mi voz es demasiado. O sea, ahora que he aumentado el volumen de la voz, es como que ahí se me escucha demasiado y no escucho mucho el juego yo. O sea, lo oigo, ¿vale? Pero es que tiene que estar en perfecta sincronía. Vale, entonces le he aumentado un poquito a ver qué tal. Porque ya te digo, o sea, con los cascos. Es que claro, tú me oyes con los cascos. Pero es que si yo qué sé, lo oigo desde un parlante, desde mi ordenador y demás, sin los cascos, se nota. Se nota que hablo yo y se me escucha genial, fuerte de hecho, pero el juego se escucha como un poco secundario y no. Vale. Tampoco es que sea aquí el juego que tenga que oírse despacio para que se me note la voz. No. Porque aún el juego oyéndose bien, mi voz tiene que notarse también, ¿sabes? Es como un equilibrio, por así decirlo. Vale. Así que nada. Y pues nada, vamos al lío. que tengo ganas, tengo muchas ganas hoy. Te digo que estoy despedida. Sí, básicamente. En resumen, que estás despedida, ¿vale? F moderadora. unos moderadores del canal te banarían, ¿vale? Esperaré a ello. Y luego te darán una tunda. A ver. ¿Qué? como decía el como decía el tío este, el ¿cómo se llama? El señor Barnes. El señor Barnes, sí, creo que decía. Los de seguridad le darán una pequeña tunda. Yo. Tantas horas para esto. Y pues nada. Bueno, capitulazo el de ayer, ¿eh? El de ayer fue... Que era increíble, tío. Sí, continuamente. Estoy preocupada por Spider-Man, ¿eh? Está cambiando. Bueno, a ver, es normal. He estado haciendo cositas. De hecho, acabo de desbloquear un nuevo traje. ¿Vale? Porque sí que es verdad que he estado esta mañana. ¿Has estado jugando? He estado haciendo misiones principales de coleccionista, no de principal, ni de secundarias. Ah, vale. Vale. A ver el traje. Es el traje de... ¡Hala! Shield, agente de Shield. De hecho, el color original es este, ¿vale? Lo que pasa ¿cuál? Es que mola más el azul. Rojo. El azul, no, sí. Me gusta más el rojo. Y de... ¿qué más? He desbloqueado el traje. Me había confundido, ¿vale? Pensé que este era el traje... Este, pensé que era el traje de la nueva peli y no, resulta que este es el traje de la primera peli. ¿Vale? Por eso tiene aquí como un graffiti y tal, porque no es tan currado como el segundo. El segundo ya es el traje de la peli. Vale. ¿Ves? Ya lo ves ahí ya todo bien dibujadito, bien perfiladillo, ¿sabes? Este es el del 1, ¿te acuerdas cuando Peter le dio el traje? Que pensábamos que era rollo. Y de Peter Parker. Ya verás. Bueno, este es el que desbloqueamos ayer. ¿Vale? Y se acaba de desbloquear, de hecho, el traje mejorado. Este es el de la segunda película de Tom Holland. El de... ¿cómo se llamaba? Ahí, este... Homecoming. El otro es de... From Home. From Home, lejos de casa, sí. Vale. Espérate, voy a como... un poco la pantalla. Ahí. Vale. Y eso. Entonces, ¿está guapo? Está guapísimo, la verdad. Sí. Vale. Y pues nada. Y pues ahora de momento estoy con Miles, ¿vale? Que no recuerdo qué iba a hacer con Miles. Pero bueno, sí, está guapísimo el traje, sí. Está chuli. ¿Qué iba a hacer con Miles? Ah, bueno, tenía pendiente hacer estas dos. Me las hago y voy. Sí, o no. Vale. Espérate. No, quería hacer la principal esta. Vale, hay una secundaria, sí, es verdad. Que es la de los grafites, que hasta ahora no lo hago, tío. Vale. Vamos. Es una la pasada. La de evitar, tío, los grafitis del metro de Barcelona. ¿Te imaginas?
Vaya. Yo creo que ahí sí que lo tiene difícil. Se hizo viral, sí, se hizo viral el vídeo, no sé si lo viste. ¿Ah, sí? Un vídeo de unos grafiteros en la Valdebrón, que eran un montón, daba miedo. Ah, no, no lo vi, ¿qué dices? ¿Sí o qué? Ah, pues ya te lo pasaré, sí. Este es secundario, ¿eh? ¿Han pintado la tienda? Flowers. Sí, ha sido horrible. Hasta que apareció otra persona y pintó encima. Ha sido horrible, me han pintado. El trabajo. Es lo mejor que me ha pasado. El negocio va como la seda. Ha florecido. Hombre, claro, si es de flores. Chistaco de florista. La madre si mía. Ves al artista, dale las gracias. Ahí está. Dale las gracias tú mismo. Anda. Hey, ¿cuál es Spiderman? Señorita, gracias por la ayuda. ¿Tú crees que es sorda? Que te quede la puta boca, ya lo sé. Dios, todo porque ayer me confundí. Lipolla. Anda, ahora somos las sordas, espérate. No, igual es decorativo el aparato de la oreja. Es que, buah, iba a hacer una cosa, pero es que mejor no lo hago, tío, porque es que... ¿No? Es que, buah, te iba a mutear, ¿eh? No. Bueno, te iba a mutear. Habla por lenguaje de signos, ¿no? Bueno, pues hay signos, ¿eh? Ah, bueno, no. Ya, que... ya, sí. Hostia, qué guapo. O sea, es verdad que no se oye nada. No, no, no. Que no te he muteado, ¿eh? Pero es verdad, no se oye nada. Esto es... ¿Cómo se llama esto? Que para que te hagas inclusivo ante las enfermedades, ¿no? Y sí. Te metas en el papel de un sordo. No, no, la verdad que me parece genial, ¿eh? La idea. Sí, a mí también. Sí, sí. La llama es porque es de la secta esta de la llama. Es de la secta de la llama, cuchillo. A ver. Que no, son sus emociones, estúpido. Ah, vale. Oh, bombilla, tengo una idea. Vale, agita el mando y mueve para... Vale. Ligeramente para pintar R2. ¿Qué tengo que hacer, loco? Ah, vale. ¿Qué quiere? ¿Que lo arreglemos? Sí, vale, tengo que mover hacia aquí. Le he echado un kilo de pintura, tío. Dios. Vale. A la verga. Tengo que agitar el mando. ¿Más todavía? Ligeramente, vale. Ah, vale, ahora. Vale, ahora toca el azul. Vale. Apretamos lentamente y subimos para arriba. Hostia, me parece fascinante esto. Vale, y ahora el rojo. Ay, el blanco. Soy daltónico. A ver. Vale. Se oye bien por... Vale. Es que como he aumentado el audio del juego. Está equilibrado, ¿no? De fallas. Se da un aire a la floresta de Barcelona. ¿Sabes que hay un símbolo de Barcelona? Ah, es verdad, puede ser, puede ser. Vale. Tenemos que ir hacia otro. ¿Puedo saltar por aquí? Sí, ¿no? Vale. Joder, no veas. Por aquí. Vamos. Vaya saltos que pega, ¿eh? Yo no los pegaría por eso. Vale, ahora que hemos pillado el truquillo, vamos al lío. Vale. Vale. Blanco. Y el rosita. Ya está. De ahora un pene, ¿sabes? Bien. Wow. No. Ah, otra flor. Este es el desgraciado que va... Es una exclamación de... Tu verga. A ver. Vamos.
Hostia, no jodas. ¿En serio vamos a pasar por aquí? Y encima se rompe. ¡No! Sí, F. Ya, ya. ¡No! Sorda y coja. Te imagino. Un gato. A ver. Un gatito. ¡Hey, gatito! ¿Cómo se llama? Ah. ¿Te imaginas que se lo tira el gato? No. Ah, vale. Le salía a apuntar. Ah, vale, es que el gato. Vale. Vale, quería. Ah, vale, quería peluche. Esto. Vale, estoy yo tirándoselo al gato. Ya, ya. A ver con el peluche, no se puede ver. Acariciar al gato. Guay. Me hace gracia que pintan a los gatos como que se dejan tocar así, súper tal. Ni de coño, ya. Ya, ya. Bueno, a ver, no todos, obviamente. No, sí, hay de todo, pero que... Vale. Hay que subir, ¿no? Ah, no sube. No. Baja. Pero... A ver, espérate. Ah, es por ahí. ¿Otra vez? What the fuck? Ah. What? Yo miraría si sube. No sube el ascensor ese. Espérate. Ah, vale, no. Es que, vale, tiene que bajar para poder entrar aquí, vale. No, a ver. Sinceramente, ya fuera coñas y tal. Tiene que ser duro, en verdad, ¿eh? O sea... Hombre, claro. Imagínate ahora, es que realmente tu vida sería así. Ya. O sea, podrías ver todo genial, todo lo que sea, pero... ¿sabes? La comunicación. Tu vida sería así, no irías nada. ¿Cuánto porcentaje de población sabe el lenguaje de signos? No tanto, ¿sabes? A ver... ¿Y qué tenemos que hacer? Lanzar una piedra, ¿pero a dónde? ¿A la ventana? ¿A dónde tenemos que lanzar una piedra? Ah, vale. Aquí, ¿no? Y el grafitero, perdón, está aquí. Joder, lo que hemos tardado. Hijo de puta, ven aquí. Yeah. Motherfucker, ¿te imaginas que le hagas? Se saca del bolsillo de The Book. Soy sorda, ¿sabes? Ay. ¿Sabes la lengua de los signos? Que le he preguntado, ¿no? Podemos mandarnos mensajes, sí. Porque sigues tachando tus obras. Ya veo lo que intentas hacer. Sé que tienes talento. Talento, mi arte es un asco. Me estresa no llegar a ninguna parte. Pues así es la vida, hija. Pero si estás llegando a alguna parte, solo tienes que dejar. Como. Solo tienes que dejar de mirar atrás. Muestra lo que quieres hacer. ¿Avanzamos juntas? Qué bonito. Sí. Vale. Vamos. Pues venga. Vale. Qué chuli. ¿Quieres que me una a tu club de arte?
coalición. A veces todos necesitamos apoyo. Ahí no he leído lo último. Pero ¿te si puedes no me... pasar el martes? ¿Sí? Ah, vale. Pero si no me conoces. Pero he visto tu obra. Y sé que no me vas a robar, me apuñala. Me llamo Kyra. Ya, en verdad, sí, esto es un poco surrealista aquí, ya te digo yo que sí. Vale, nos vemos pronto. Te enseñar tanto el móvil, aquí no lo puedes hacer, ¿eh? Oh. Vaya. Eres increíble. ¿Lo sabías? ¿Tarde al hospital? Espera, espera. Yo creía que habías pensado comprarles flores. ¿Partirán a domicilio? Y enviado. Está guapo los trajes, ¿eh? Mucho. Vale. Calma. Espero que les guste el ramo solo otoñal. Vámonos. ¡Vamos! Qué bonito se ve el cielo de noche. Ya ves. Bueno, volvemos otra vez. Seguimos. Vale, ahora que toca. Quería hacerme unas cuantas bases, pero no sé si hacérmelas. ¿Me dejas hacerlas un momento? Sí. Aunque, espérate, no, sí, ¿por qué no? Está un poco lejos. Cambiaré por Peter. Vale. A los niños del hospital les gustaron las flores. Gracias, Mike. Espera, ¿cómo sabes que he sido yo? En la tarjeta decía de tío musical. No es musical. Ah, es que, a ver, quiero apoyar lo que haces por ellos. Oh, ¿por qué? La cagaste tú, güey. Vale. Pues vamos a cambiar por Peter. Vamos. Espérate. ¿Por qué no me deja? Ahora mismo no puedes abrir la aplicación de Tandy. ¿Por qué? What the fuck? Hostia, no me deja, tío. A lo mejor es misión principal. Ah, vale. Espera, ¿cómo sabes que he sido yo? En la tarjeta decía del tío musical. Mira qué guapo estas vistas, tío. Es que, a ver, quiero apoyar lo que haces por ellos. Es muy guay. Gracias. Tú también. Es una pasada esta, tío. Ya ves. Vale, ahora sí que puedo cambiar por Peter. Y se lo mete por el culo. La ciudad está en peligro. Dios. He estado jugando esta mañana, haciendo misiones y demás. Sí. Y no veas el poder que da el simbionte, tío. Es brutal. Sí, no, no. Ey, aquí hay una caja. Pensé que estaba volviendo a Spider-Man un estúpido.
El poder lo es todo. Sí. Por cierto, ¿qué tal se oye? Para mi gusto, genial. ¿Sí? Mira que le había aumentado el volumen, ya te digo. ¡Es la araña! Soy yo, babies. A ver, yo es que, no sé, tampoco aprecio una diferencia aquí. Yo lo oigo bien. Pues ya está. Sí. Al siguiente directo, mi moderadora está despedida. Es que ya te digo, o sea, me interesa eso que se vea. A lo mejor le aumente, depende. Ya. ¿Quieres subir? ¿Dónde está el otro desgraciado? Está a tiro. Ah, mira. ¡Vamos! Toma pa' allí, coño. A jugar, a ver qué me encuentro por aquí. Es que el traje encima ahora se le ve como muy, muy malo, ¿sabes? Ya. Yeah. Es que el traje no era así, era como más liso. Esta debe ser la base. Sé que ahí van los pajaritos a recargarse. Seguro que puedo sobrecalentarlos para que palmen. Veo que has estado en otro escondite. Vale, tenemos base. Quizá desde el último escondite lleguemos a la base. Vale, había otro, ¿no? Cerca de aquí. Sí, eran estos. Y acá hay un bot. Ahí está. Aquí bot. Vamos. Hey. No, ¿qué haces? Arriba, vale. Mierda, espérate. ¿Cómo coño hago para ir hasta arriba? Ahora. Ahora, amigo. Genial, ahora estos. Quédate ahí. Miles, ¿puedo abrazarte? No me deja. Has cambiado. ¡Ey! Creía que iba a dar yo la última torta. Hostia, ya no me deja, tía. No. No. Me
Bueno, Miles también está notando que Peter está raro, ¿eh? ¿Qué pasa? Vamos. Tira para ahí, coño. ¡Traédmelo! ¿Todavía? ¿Quién le ha dado al botón de refuerzo? ¡Con su patada giratoria! Soy el más invencible. Bueno, a por la última pista de la base. Joder, era aquí. Me cago en la puta. A ver qué nos encontramos. Ya, ya. Sí que ahí están. Creía que ya habrían desmantelado esa vieja base armamentística a estas alturas. Pajarera de Brooklyn revelada. Vale. Ay, mierda. Espérate. No. Vamos. Subimos de nivel, locos. Me había olvidado de esto. Vale, tenemos. Espérate. ¿Hemos desbloqueado algún traje? Sí. Oh, este también es de la peli. Vale. Esto ya está. Tenemos una mejora de esto. Vale. Omnisciente. Revela las cajas de tecnología de tu minimapa. Aumenta la altura del speeder salto y la distancia de la speeder prisa. Esta misma. Activa las arañas durante un picado para obtener una mejora significativa de velocidad. Activa las telarañas durante un picado. Esto habrá que probarlo. Tema pues habilidades. Sí. El modo sobrecarga. Las técnicas tardan la mitad en recargarse. El puñetazo de simbionte ahora lanza a los gorilas por los aires. Y ya tenemos todas las habilidades de Peter desbloqueadas. Vamos a reventar con esto. Vale. Pues vamos al lío. Vamos. Espérate, ¿dónde está aquí, no? Joder, no veas. Ya ves, ¿no? Hostia puta. Los cazadores se han hecho sí, con sí. Esta base armamentística. Pero tío, que parezco Superman. Puesto de drones. ¿Para sus drones pájaro? ¿Por qué no se fueron a una pajarera? ¿Acaso importa? Están enviando esos drones a matarte. Bien visto. Evitemos que eso pase. Conecta la estación de recarga a un suministro eléctrico para destruir a los drones. Vamos a cazar pájaros. Los drones igual. Dios. Contra las arañas. Vamos. Desde una máquina para luchar por ti. Ya veremos cómo te va cuando la araña te ataque desde arriba. Lo estamparé contra el suelo y haré. Lo estamparé contra el suelo, dice. Aquí cargan los drones. Si puedes enredar tus redes de la estación de recarga a un suministro eléctrico, podrás sobrecargarlos y aniquilarlos. Dios. ¿Qué pasó? Qué tensión. Está guapo, ¿eh?
Sí. De locos, vámonos. Vente para aquí. Mira, esta pobre. Hay alguien. Uf. Espérate, es que faltó de poco, para. Vale. Vamos rápido. Vamos. No van a tener refuerzos por ahora. ¡Frankie! Tengo telarañas para dar y regalar. Ay, pensaba que estaba en sigilo. Vaya cagada, ¿no? Entonces. Buah, ¿dónde me he metido, hermano? Buah, debería de empezar otra vez, Oh. Pero no era que no podían. Espérate, voy a cargar, tío. Espérate, abandonar misión. Se abandona esta misión, pero por eso. Me gustaría empezarlo y hacerlo con sigilo. Solo por probar, Vale. Voy a casa a echar una speeder siesta. Vale, era aquí, O sea que está guay el combate, pero tampoco. Hay que pasarse. No van a tener refuerzos por ahora. Aquí cargan los drones. Si puedes enredar tus redes de la estación de recarga a un suministro eléctrico, podrás sobrecargarlos y aniquilarlos. ¿Hay noticias de Volgogrado? La sociedad es frágil. La familia está dividida. Me temía que esto ocurriera. Pero, ¿y ese achaque de señor de...? Me he incomodado un poco ya. Ha sonado. A sus hijos. En la cuerda floja. Vale, ¿y era por dónde? Era por aquí, ¿no? Que tenía que ir un momento. ¿Era en este ordenador, no? ¿O era en el otro? Hostia, ahora no me acuerdo. Ah, coño, que está ahí. Los drones igualarán la
ciertas cosas contra las arañas. Dependes de una máquina para luchar por ti. Ya veremos cómo te va cuando la araña... Lo estamparé contra el suelo y haré que sufra. Ah, eso me gustaría ver. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Y hacia dónde? Vale. Vale. Ah, amigo, vale. Es que era esto lo que tenía que hacer. Vale, y ahora... El otro relé, ¿dónde estaba, tío? Uf. ¿Dónde está el otro relé, tío? Ah, vale, ya lo vi. Joder, ha costado, eh. Vale. Sigue así. Yo. Solo quedan dos. Vamos. Vale, los otros están ahí para el otro lado, vale. Uf. Espérate. Vale, guay. Vale. Hostia, están sospechando. Vale, pero ¿dónde coño lo conecto ahora? Ah, vale. Y de aquí... Uy, no. Vale. Estoy contigo. Ah, vale, espérate. Sube para arriba. Vale. Uf. Vale. ¿Tenemos algo? Ahí está. Puede que tengamos intrusos. Que alguien vaya a investigar. Lo comprobaré. Y era, llega. Vale, sí. Vale. Venga, ya arriba. Uf. Ahora. Vamos. Vale, ya. Ya queda poco. Vale, el último relé. Era. De aquí.
Ah, aquí. Una más y no tendrán estaciones de recarga. Vale. ¿Dónde está el otro punto? Uf. ¿Dónde es el otro punto? No lo veo. Ah, vale, ya lo vi. Joder, tiene que ser en medio encima, ¿sabes? Vale, y los relés, había uno. Vale, son aquí. Vale, entonces está aquí, tiene que ir. Vale. Hora de cazar. Vale, ¿hacia dónde tiene que ir esto? Bloqueado, mierda. Ah, vale, ya lo vi. Y de aquí a aquí. Ah, no llego. Espera, deja que me cargue a este primero. El otro. ¿No? ¿Por qué? Ahora. Vamos. Y los refuerzos. Aquí están los refuerzos. Vale, ahora sí, ¿no? Vale, y de esto. Ah, esto. Ya no pueden cargar sus drones. Debería causarles problemas. Es que no tenéis. Pues entonces vamos al lío. Vamos. ¿Desde dónde? Ah, vale. Míralo, el hijo puta. Dios, vamos. Campeando como un cerdo. ¿Dónde coño vas tú? Sorpresa. Ya estaría. ¿Puedes encontrar algo más sobre los Kravinov que están de camino? Es verdad, tío. Tienen todos sus drones aquí. Mira los perros. Joder. Ya. Vamos. Vamos allá. Vale. Mi pequeña Ana,
¿Volver a sentir la emoción del miedo? Creo que no es la Sable, ¿eh? Pensé que sí. Ya. Yeah. Tu hermano también hizo tales promesas. Pues venga. Tiene un montón de hijos este pavo. Aterrorízame. Yo. Quien se interponga en mi camino sufrirá el mismo destino que Nedrochi. Ah, sí. Y se ve que se odian entre ellos. Madre mía. Ya veo, ya. Supongo que Vladimir tampoco te supuso un problema. Vivo para la caza. Si de verdad eres tú. Veamos si puedes salir de Volgogrado de una pieza. Madre mía. Toda su familia. Todos muertos. No sé por qué íbamos a esperar otra cosa de Kraven. Ah, que están muertos. La ciudad está salvo. Has acabado con los cazadores y con los drones. Esto se te da bastante bien. Tienen una costumbre un poco rara, ¿no? Es como que todos han estado rollo, no sé, rollo juegos de hambre, creo que han estado así. Ya. Y se ve que todos han muerto, o sea que. Sí, sí. ¡Ulo! No veas, vaya sobradez, ¿no? Sí. Estos ya no son nada, ya. Lamentable. Habilidades. Voy a mejorarme la de las otras, que ya hace tiempo que no me mejoró ninguna. ¿Cuál es esta? Mantén pulsado. Vale, esta no. Pulse triángulo al impactar con una patada columpio. Esto también. Ah, hostia, esto estaba guay. Al mover con telarañas. ¿Cómo? Al envolver con telarañas a un enemigo bloqueado, lo hace volar hacia atrás. Al envolver con telarañas a un enemigo, ¿cómo así? Un poco raro esta, ¿no? Bueno, iré mejorando, sí, porque de aquí he mejorado muy poco, la verdad. ¡Hula! ¿Y eso? Pulsa cuadrado rápidamente mientras un enemigo está contra la pared. ¡Oh, qué guapo! Vale. Es verdad, ya me acuerdo de esta habilidad ya. Salió en el tráiler, de hecho. El New Game Plus de este juego tiene que ser la hostia. Bueno. Hombre, va a ser increíble. Como el juego que está siendo, vamos. Vamos a la principal ya. Ya tengo ganas. Sí, porque de momento ya las bases han sido. Supongo que solo quedarían las que se completan con Miles, quizás. Oh, aviso de delito. ¿Trapicheando en mis calles? Igual que el último envío. Lo siento. Porque he oído que había peña que pedía lo mismo. Y después, cuando lo probaba, pasaban cosas malas. Porque pedían a intermediarios. Esto viene directo de los... ¡Es Spiderman! ¡Te he visto! ¡Esto acaba aquí! ¡Que atrapa! Decídselo a vuestros amigos. Nueva York. Dios. Está cerrada. Hostia, no veas cómo revienta el puto parque. Vamos, y con ganas. Más componentes.
¿Cuál es este? Spiderbot araña escarlata. A lo mejor me han dado traje, ¿eh? Tecnología de traje, por cierto, podemos mejorar alguna. De daño, de salud. Joder, me quedan fichas, todavía. Vale, de momento no puedo hacer nada. De artilugios creo que sí. A ver. A ver. Hostia, sí, he desbloqueado un nuevo traje. Traje de la última cacería. Hostia, qué guapo. Qué es guapo. Original, ¿eh? Es como una fusión del traje de Kraven, ¿sabes? Sí. Es Peter Kraven. Me gusta el blanco. Me gusta el blanco o el inicial, ¿eh? Aunque en verdad. Bueno, todos los colores. Este verde también está guapo. Todos los colores están guapos. El verde está chulo. El azul no me llama mucho, pero es que el blanco está guapo. Sí. Se han currado muy bien los trajes, ¿eh? Me gusta un montón. Sí. Los proyectiles de la araña electrifican y puedes arrojarlos. Lanza con R1 R1 para electrocutar enemigos. Vale, qué guay. Por fin he decodificado la señal de quien los está buscando. Usa el mismo código y frecuencia que nosotros. ¿Nos han robado la tecnología? ¿Qué va? ¿La guardamos bajo llaves, seguro? A ver, a no ser que haya otro Spider-Man más por ahí, pero eso es... Nah. Seguiré investigando. Quizás si miro unos cuantos más saque algo en claro. Vamos al lío. ¿Y eso? Chicamas. Cha-chan. Esa es la historia que te había comentado. Quería saber qué te... No me molestes. No te creo. Te dejo, ¿eh? Creí que Connors te ayudaría a quitártelo. ¿Y qué pasa con Harry? ¿Qué le den a Harry? Estoy muerto por la pelea con Sar. Se le está subiendo la cabeza. Hashtag divorcio. Hashtag date cuenta MJ. Mira, mira cómo lo tapa. No. Qué bueno. Te creo. Solo falta que le haga una paja, por favor. ¿Te imaginas? Ya que estamos. ¿Y eso? ¡Hostia! Parker despierta. Y el otro sobando. ¿Sabes? ¡Ah! Coño. Joder, no veas. No tienen tantas armas. ¿Seguro? Hostia, no me jodas. Ahora tengo que ser tú, ¿en serio? Y, no, y el otro nos abandona por la puta cara, o sea, ¿sabes? Yo rompo, ¿eh? Otra vez siendo Antonio Recio. ¿Dónde estás, Peter? Y no conteste el puto. ¿Has llamado a...? Peter. Se los informa. ¿Cuál es la situación? Cocina despejada. Terena. Parece que aquí no solo vive. Uy. ¡Ha caído un cazador! ¡Ahí! Si tienen cubiertas la entrada y la puerta trasera, quizá pueda ir por el sótano. Como si me conociera tu puta casa. ¿Dónde coño está el sótano? Ah, vale, está aquí. Por favor, no sueles. ¿Te imaginas? Ya solo falta que me pongas perros eléctricos. Los perros robots estos. Sí. El banco de trabajo de Pete. ¿Qué es esto? Oh, perfecto. Por la cara se ha inventado eso, ¿eh? ¡Eh!
¿Y ahora qué? Disparar. No veas, ¿eh? Vale, ahora sí tenemos. Enviad al segundo equipo. Quiero un barrido de la casa. Llegarán en cualquier momento. Tengo que salir. Ah, pero no. Vendrán por ahí. ¿Y por dónde coño tengo que ir? Ah, vale, por aquí. Miles, socorro. Y de ayuda al otro, porque lo del primero ya, macho. Anda. Esto se está saliendo de descontrol, He de pasar a esos cazadores para encontrar a Pete. Ha bajado por la calle de al lado. Asegura la zona por si decide volver. Si no encuentro a Pete antes que ellos. Si alguien pregunta, te lo cargas. Kraven quiere a la araña esta noche. Ah, vale, o sea que era. Vale, vale. No. He de pasar a esos cazadores para encontrar a Pete. Ha bajado por la calle de al lado. Asegura la zona por si decide volver. Si no encuentro a Pete antes que ellos. Si alguien pregunta, te lo cargas. Kraven quiere a la araña esta noche. Nada puede detenerlos. Por cierto, ¿dónde tengo que ir? Ah, vale. Me cago en la puta MJ, siempre tengo que sufrir por ti. ¡Uy! Quizá tomar un atajo. ¿Quién ha derribado a Zeus? No está claro, seguid en vuestras zonas. Si encontramos algo en la casa... Estoy en ello. Guay. El coche, ¿no? ¿Qué le dices, padre? Subnormal de vecina. Dios, deberse merece morir. La típica entrometida. La puta boca. Me cago en la puta con Peter Parker de los cojones. Ya, ya. Creo que necesitaremos más. La araña no está sola. Esa arpía del sol está ayudando. Ha acabado con todo. Esa arpía, dije. Atraparemos a la araña. Genial, ahora los perros. Hostia puta. El perro sale tras del gato. Creo que Pete ha ido por aquí. No. Escóndete, escóndete, gilipollas. Quizá deberíamos dejarla y despertar a todo el mundo. Obligar a la araña a salir. Sería una locura. Pero divertido. ¿Os he hecho cualquier cosa?
Guay. Espero que Pete esté ahí detrás. Madre mía. Mis cojones va a estar ahí detrás. Equipo 5, en marcha. El resto siga en sus posiciones. ¿Cómo llego hasta esa casa? Cazadores. Esa mujer lleva acechándoos toda la noche mientras seguíais a Spider-Man. Cuando lo encontréis, ella andará cerca. F. No. Era obvio. Ya. Yeah. Cazadores. Esa mujer lleva acechándoos toda la noche mientras seguíais a Spider-Man. Cuando lo encontréis, ella andará cerca. Traédmelos a los dos. Uf. El equipo 5 aún no ha informado. Deben de estar cerca de la red. Mierda. Sí, pero aseguraos de no perder. Corta gilipollas. Vale. Uf. Vale, ya está, ¿no? Voy. ¿Dónde está? Oh no. Peter, ven conmigo. No sé. Miles, arriba. Vea por él. Amiga, vamos, Miles. Perdón, llego tarde. ¿Qué narices le pasa? Qué guapo la lluvia, tío. ¿No es mucho? Creo que tiene algo que ver con ese traje. Se llama Simbionte. Hombre, igual algo tiene que ver. ¿Eh? ¿En plan lleva puesto un extraterrestre? ¡Spider-Man! ¡Soy yo! Sí, sí, que te va a escuchar. Va a ser que no, ¿eh? Me lanzó una tapa de alcantarilla. ¡Toma! ¿Seguro que te la lanzaba así? Bastante seguro. Se paró fuera del túnel de Queensboro. Allí hay cazadores por todas partes. Voy para allá ahora. Que los cazadores no vuelvan a ahuyentarlo. ¡Tú puedes! ¡El túnel! Toma esto. ¡Spider-Man, para! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Joder. Mira que antes ya pensaba que era raro. Pero esto es otro nivel. Es casi como si no estuviera aquí. ¡Dispárale antes de que te dé! ¡Arriba! ¡La araña! ¡Hala, hala! ¡Spider-Man! ¡Soy yo! ¡Spider-Man! ¿Recuerdas? ¡Vamos, despierta ya! ¿Cómo voy a terminar la redacción de la uni sin mi tutor favorito? Pobre Miles, estoy inocente, ¿sabes? Mira, aquí estoy, Miles. ¿Cómo está Peter? Enfadado. Y no escucha nada de lo que digo. Entonces quizá debamos probar otra cosa. Se admiten sugerencias. No, el cabrón ha huido. Los putos francos. Yeah.
¿Qué? Si puedo hablar con él a solas, lograré hacer que reaccione. MJ, no sé si eso es una... ¡Hazlo, Miles! ¡Madre mía! Es joven todavía. Yeah. A ver, un poco buena idea no lo veo yo, ¿eh? ¿Que te quedes a solas con él? No sé yo, es que no... A tomar por culo la financiación de la moto, ¿sabes? ¿Estás bien? Sí. Pero no veo a Pete. Espera. ¿Dónde está Pete? A ver... ¡Espera! Yo solo quiero hablar. No, estamos en Alan Wake otra vez. Mira. No quiero hacerte daño. ¿A dónde vas? Joder, al igual me meto yo ahí, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Espérate, ¿por aquí? ¡Para! ¡Vas a inundar el túnel! No, gilipollas, haberlo dejado. Sé que aún estás ahí, Peter. Sé que sigues ahí. Tío. Genial. MJ, ¿alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? No. Voy a intentar despertarlo. Puedes meter a los cazadores un poco más. Lo intentaré. Ríndete. ¡Granada va! ¡Ojo! Vamos. ¿Sabes? Estamos armando un buen jaleo. La policía no tardará en venir. ¿Ahora tienes miedo, arañita? Solo os advierto de que como os despistéis... Espera, ¿cómo es esta habilidad? No, ¿cuál era? La que habíamos desbloqueado. Pulsa triángulo al impactar. ¡Ah! Vale. Es acabar teniendo público. ¡Qué guapo! ¡Ah, no! ¡No! ¡Vamos! ¡Estúpido! MJ, ¿alguna novedad? ¿Cómo va todo por ahí? He encontrado a Peter, pero está dormido. ¿Eso es bueno? No. Voy a intentar despertarlo. Puedes retener a los cazadores un poco más. Lo intentaré. ¡Dispara, idiota! ¿Tú de qué coño vas, gilipollas? Estamos armando un buen jaleo. La policía no tardará en venir.
¿Ahora tienes miedo, arañita? Solo os advierto de que como os despistéis, vais a acabar teniendo público. ¡Ey, joder, puta! ¡Hostia, odio a estos putos Robin Hoods de mierda! ¡Hijos de puta! ¡Vamos! Aquí, perrito. Genial, ahora este. Ven aquí, zorro. Ahora. Locos. ¡Spiderman! ¿Obrero? No. Ah, vale. ¡La grúa no responde! ¡No! ¡Socorro! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡No, Miles! ¿De qué? Lo que nos faltaba. ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Lo van a usar de carnada, tío. Lo van a usar de cebo, tío. ¡Hijo de puta! Lo tenía planeado. Lo tenía planeado el cabrón. Buen plan. Ya. Creo que intentaba como... como capturar a la chica, o sea, en este caso a MJ y luego a él. Despierta. Claro. Despierta. Pégale, MJ. Solo para que se despierte. Se me oye bien, ¿no? No se me distorsiona la voz ni nada, quizá ¿no? Quizá te escueza un poco. No. Ah, vale, vale. Dios. Quizá te escueza un poco, dice. Dios. De MJ nada, tío. Oh. Oh. ¡Corre! Hostia puta. No te creo. Ey, espérate, no me jodas. Ay, quiero mirar atrás. Vale. No mira, no mira. No. No atrás o morirá. Tu pelo. Hostia, no me jodas. ¡Uah! ¿Quién me está hablando? No, es él. Esto, Bueno, para que él le diga, corre. Ya, ya. Vale, puedo salir por ahí. Está desbordado, tío.
Espero que te apañes mejor que yo, Miles. Hemos registrado el túnel. Ha huido. De momento. Pero muy pronto vendrá a mi encuentro. ¿Ves? Lo iba a saber de carnada. Es que estaba clarísimo. ¿Qué es eso? Esa no es la piedra. Sí, era la piedra, ¿no? ¿Dónde estoy? Siento como si me hubiese echado la siesta del siglo. Aunque a menudo... Y se levanta todo feliz el pavo. Pues, ya. Pues te juro que pensaba que era un sueño, ¿eh? Necesito que me vuelvas. En plan Lo Serrano. Papá está trabajando en una nueva cura, pero... No sé. Devuélvemelo, por favor. Me pregunto si Harry de verdad necesita el traje. Si me lo quedo yo, la ciudad será un lugar mejor. No sale a cuenta. Todo el mundo gana con un Spider-Man chetado, ¿no? Y Norman es un tío listo. Seguro que encontrará otra cura para Harry. Vamos, que no. Alerta del Bugle. Nuevo artículo de MJ. ¿Lo ha publicado sin que lo leyese yo? ¿Qué coño está pasando, tío? De repente así por la cara... ¿Y Miles? ¿Dónde está Miles? ¿De dónde viene la señal? ¿De dónde venía la señal? Ah, vale. Spider-Bot. Spider-Noir. Ah, vale, hostia, qué guapo. O sea, ahora puedo ya... Por ejemplo, si quiero ir todo recto. Dios, está bien, ¿eh? Vale, espera, vamos a ver. No tengo ningún traje desbloqueable de momento. Habilidades. De Peter ya tenemos todo. Pero de esto sí que es verdad que me gustaría aumentarme unas cuantas cosas. Como por ejemplo esto. Vale. Quiero entender una emboscada. Dame buena noticia. El camuflaje no está completamente roto. ¡Es la araña! ¿Qué pasa? ¡Mal lugar para una vigilancia! ¡Muy malo! No me jodas, si lo he bloqueado, tío. ¡Os lo habéis buscado solitos!
Perfecto. Bien. No, me ha jodido todo el salto, vale. Dios, con los putos edificios, tío. ¿Qué le pasa a Spider-Man? Nos llegan informes de toda la ciudad del veterano Trepamuros haciendo gala de su comportamiento poco digno de Spider-Man. ¿Qué estás haciendo? Me da a mí que se va a cabrear, ¿eh? ¿Y cómo se cabre? Y este, qué bueno. A ver, en parte entiendo a Harry porque se está muriendo, quieras o no. Hombre, da pena. Por algo llevaba el simbionte. Pero sí que es verdad que el simbionte... ¿Cómo estás? Le daba pues esa seguridad que tiene Peter ahora mismo. Entonces. Necesito recuperar el traje. Seguridad y ¿sabes miedo? Porque mira qué cara de muerto tiene. Ya, verdad, sí. ¿Sabes el anillo de poder? Del sí. Señor de los Anillos, pues es un poco sí. Lo mismo. Sí. Ambos quieren poder. Pero no era tanto por el poder, porque está enfermo, ¿no? Y el simbionte lo mantenía con vida. Ya, también. Recuerdo sentirme cansado. No se acuerda de nada, Di. No me atacaste. El traje te está cambiando. Este traje es la razón de que siga vivo. Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis y me cuentas cómo estás? ¡No! Me estoy partiendo el lomo intentando salvarte y esto recibo a cambio. He dicho que no. Vi tu historia. Intenté contártelo. Sí, pero no lo hiciste, ¿a que no? No puedo perder el trabajo, Pete. Tu trabajo es escribir la verdad. Ya lo hice. Era la verdad. Que yo soy el héroe, no tú. Hostia. Ay, coño. Vale. ¿Y este? Hostia, tiene barba, tío. Está volviendo a recrearlo, ¿no? Oh. ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry se pondrá bien. Te agradezco que seas su amigo. No. Y el otro mirando detrás. Crecer ya, es verdad. Eres casi otro hijo para mí. Estoy orgulloso del hombre que eres. Señor Osborne. Puta Osborne de mierda, tío. He de irme. Justo con lo que le acaba de decir al hijo, como que la ha cagado, pero vamos. Ya. Hay muchísimo trabajo que hacer.
Y como siempre, me tocará hacerlo a mí. Aquí el héroe soy yo. Peter, ¿dónde está? Dios. No volvió a casa anoche y no responde a mis llamadas. ¿Hola? Estoy en la oficina. Dile que venga a verme. Ya. ¿Por qué nadie puede apañársela solo? Siempre pringo yo. Hostia, la apariencia cada vez más. Spider-Man perdió todo su atractivo. Pues vamos, me parece súper genial. Es atractivo, me refiero a nivel mental y demás. Ah, vale, pues también. Tía, que se apañen, ¿no? De su encanto. Que se apañen, tío. Es un puto egocéntrico. Siempre Spider-Man. Spider-Man, auxilio. Yo soy el héroe. ¿Cómo dices eso a tu novia? Se lo merece por perra. A ver. Usted me ha puesto los cuernos, pero lo hará. A ver. No, seguro que está. Buah, ahora la madre. Llámame si lo ves por ahí. Gracias, tío. Miles. Casi. Te he estado llamando durante horas y nada. ¿Sabes que Miles quería cazar a Lee? Lo encontraré. Veré en los... ¡Que lo encontraré! Lo tengo todo controlado. Miles no deja de hablar de cómo ser el mejor Spider-Man. No del Insti, no de sus amigos. Solo quiere ayudarte. Ahora tienes que ayudar a Miles. Oh. Te juro que esta historia es para hacer una peli, te lo juro, ¿eh? Sí. Está tan bien. Sí. No. Hola, qué cabrones. Este sitio está bien protegido. Ya ves. No ha funcionado. Tal vez otro sí lo haga. Ha funcionado. Ahora solo queda bloquear el resto. Ah, vale. Eso es. He despejado un pequeño camino. Hola. ¿Hay alguien en casa? ¿Todos estos sí. eran prisioneros? Hostia, es verdad. Está Scorpion. ¿Electro también ha matado Electro? Se ha cargado a los cuatro fantásticos. A los siniestros. Ey, esta es la de Lee. ¿Lee? ¿Estaba aquí? No me jodas que también se lo ha cargado. ¿Y este? Arriba y adelante. No me jodas, tío. Quiero ver quién es este. El buitre, que también se lo ha cargado. Pero aquí hay alguien que no sale, ¿eh? ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pete y MJ? Bueno, quiero mirar si me dejó algo. Oscorp. Coño, ahí está el tigre. Tranqui. Joder. ¿Y aquí quién hay? Vale, aquí no hay nadie. Vale. No, mierda. Tienes razón. Los pequeños son más rápidos.
De locos. Vale. ¿Tecnología de Oscorp? ¿Para qué la necesitan? Flipa. ¿Qué? Joder. ¿Por qué me encerraría aquí, Kraven? Aquí. Te necesito, tío. ¿Qué es esto? Genial. ¿Y ahora qué? ¿Veneno? No jodas. Esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores. Vale. Mejor, pero no bien. ¿Dónde está? Tengo que encender los demás. ¡Sube! Sí, sí. Uno más. Vale, ¿dónde está el otro? Aquí. ¿Dónde está el otro, tío? ¡Ah, hijos de puta! Esa puerta parece la única salida. ¿Vosotros sabéis salir de aquí? Tú nunca saldrás de aquí. Ya, eso me parece a mí. Joder. Cálmate un poco, ¿no, loco? ¿Y a qué viene tanta trampa? Hijo de puta. Vamos. A la hora este. Vuestro jefe está tirando la casa por la ventana, ¿eh? Siempre lo hace. Demuéstranos de qué eres capaz. No dejaré que me dé. ¡Qué rápido! Mantendré las distancias. Dios, qué puto pesado eres. Ah, por culo, coño. Pues ya están todos. ¿Habrá alguna forma de salir de aquí? Parecía que me estaban esperando. ¿Por dónde? Parecía que lo estuvieran esperando, puede ser, ¿eh? Nada de puerta. Tendré que buscar otra forma. Por aquí. Este sitio es eterno. ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? Ya si me quitaron la máscara. También si... es verdad.
Ganky, ¿me oyes ahora? ¿Y ahora por dónde, tío? Ah, vale. Por favor. ¿Lo habrán... ¿Lo habrán cogido? ¿Habrán cogido a mamá? No creo, ¿no? Que vayan tampoco por ese... Joder, pero... No. Kraven está pidiendo más drones, Garra. Se lo debe de estar pasando bien. No suele jugar... ¡No! Uf. Dios. Ah, más cazadores. Kraven cree que este será el definitivo. Me pregunto si tendrá razón. La electricidad está inundando el ambiente. Sí. La han fallado tantos que parece imposible que nada pueda pasar. Eso ya lo veremos. Qué guapo. Mucho. Todas las noches sueño con mis últimos momentos. Mi cuerpo yaciente bajo el cielo de mis ancestros, en un campo fertilizado con sus fracasos. Sus lágrimas caen desde las estrellas mientras me consume el fuego. Pues he hecho lo que ellos no pudieron. Solo inspirador. Un igual puede probar mi último aliento y podrá enviar mi alma a las profundidades del infierno. Podría atravesar la puerta, pero haría mucho ruido. Quizá haya otra manera. No sé si lincharme a hostias o... Ya. Yeah. ¿Por qué no? Nos han obligado. Joder. Para que veas que Miles tiene sus cositas, ¿eh? Sí, sí. Eso parece una salida. He de averiguar por qué Kraven me ha traído aquí. Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spider-Man. A ver si está bien. Coño, ¿se ha cerrado la puerta? Joder. ¡Vale! ¿Qué está pasando? Esto es. ¿Pasa? ¿Qué cojones?
Me cago, pero tío, ¿qué pasa? ¿Que las sectas se están poniendo de moda hoy? Tal cual, y yo jugando al Cult of the Lamb. Ya, ya. No me lo puto puedo creer, se acaba de entrar un mosquito y no sé de dónde coña ha salido. Bueno, pues no. De la secta. Mosquito sectario, ¿no? Quiere tu sangre. Y se ríen. Buah. Es un coliseo, ¿verdad? Sí. Miles contra Kraven. No hay escapatoria. Espérate, porque lo he acabo de encontrar ahora. Ya está muerto. Te esperaba más pronto. ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? ¡Hostia! Con el Lee, ¿qué dices? ¡A muerte! No. ¡Qué hijo de puta! ¡Morid aquí juntos! ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción. Siempre hay otra opción. Ya me he cansado de pelear contra debiluchos. Demuestra que mereces mi vida. Entiendo que quieras matarme, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui. ¡Cuidado! No puedes escapar de lo que hiciste. Los demonios internos, el aliento del diablo, el atentado del ayuntamiento. ¡No me mentes, mis pecados! ¡Eso ya es! ¡No tienes ni idea! ¿Te ha traído aquí Kraven o ha sido algo voluntario? ¡Ahórrate el complejo de superioridad! ¡Los dos estamos en esto! Parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto. No. ¡Te equivocas! ¡Sí! Él despierta algo así, araña. Y tú en él. ¡Muéstrame más! ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! Oh. ¡Nunca me derrotarás! ¡Spider-Man no mata! ¡Nunca has luchado contra este! ¿Habilidad nueva? ¡Hostia puta! ¡Venga! ¡Dame una oportunidad! ¡El poder de Lee! ¡Bloquea el mío! ¡Mister Mega! ¡What the fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo miedo! Uf. Había que hacerlo. Puto. Pero no sé qué tengo que hacer, loco. Vale. ¿Qué parece el Susano, tío? No me jodas. Joder. Claro. ¿Le ha hecho algo al veneno? Demasiado lento. Ya no hay energía negativa, he recuperado mis poderes. Ahora. ¡Eso es! ¡Ahora usa toda tu fuerza! ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? Lo que quiera en el pasado nunca fue personal. Seguro que para ti no lo fue. ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste. ¡No! ¡Sí! Joder. ¡Basta de juegos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos!
rápido. Necesito una abertura. Ahora. ¡Sí! ¡Por fin! ¡No, sí! Vale. Ahora. No te muevas tú. Joder, otra vez. Esa energía negativa me hará pedazos. No lo pierdas de vista, araña. Te llevará a lo que es tuyo. Con el veneno. Su poder sobre ti se ha disipado. ¡Recupera el control! ¡No quiero tener que matarte! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Es la única forma! ¡Mierda! ¡Basta de juegos! No. Ahora. Venga, dame una oportunidad. No. Atrás. No, F. Dios, está guapísima la pelea. ¡Basta de juegos! ¡No te muevas! ¡Haré que sea rápido! ¡No te muevas tú! ¡Ahora! Me cago en la puta otra vez. Esta será la última vez que le hagas daño a alguien. ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la máscara de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Hola otra vez, poderes de veneno! ¡Ahora! Hostia. ¿Dónde estás? No es posible. Esto es tú. Hostia. Tengo que mantener la cabeza fría. Dios. En realidad no estoy aquí. Nada de esto es real. ¿Qué es más real? Tiene más dominio que antes. Esto en el 1, ¿te acuerdas? Solamente era una... ¿Qué estás haciendo? Miro dentro de tu alma. Veo a un niño que tiene miedo de quedarse solo, de fallarle a su familia. ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡No puedes hacerme daño! Todo el mundo tiene un límite. Hasta Spider-Man. Solo es cuestión de encontrarlo. Y tengo todo el tiempo del mundo para descubrir el tuyo. ¡Sal de mi cabeza, tío! ¿De tu cabeza? Aunque hay tantísimo que ver aquí.
Dios, no sé yo, pero es que está... Estoy flipando con esto, tío. Qué guapo que es. Eres fuerte. Ahora. Nadie es más fuerte que no me jodas, vale. Tío... También estoy flipando. ¿Dónde está? Miles. Pete. No lo entiendes. A ver, lo intenté. Intenté enseñarte, convertirte en un héroe. Tú serías un segundón. No has hecho más que decepcionar a la gente. Poner a gente en peligro. Spider-Man no es así. Spider-Man ayuda a la gente. Tú solo les haces daño. Eso no es cierto. Oye, no mates al mensajero. Ni siquiera soy yo al que has decepcionado. Sino a tu padre. ¡No! Así que... Tocó la fibra. Miles. ¿Y quién eres de verdad, Miles? ¡Baja aquí, Lee! Cambiemos un poco más. ¡Enfréntate a mí, tío! ¿Quieres acabar con esto? ¡Pues luchemos! ¿Qué leches, Miles? ¡Sé que eres tú, Lee! Sí, claro que sí. Siempre estoy aquí para ti. Lo hago todo por ti. ¡No te escucho! Ya, no me sorprende que digas eso. Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? Tú no haces más que pedir. Me pones en peligro a mí. Pones en peligro a Haley. ¿Y todo por qué? ¿Qué recibimos a cambio? Yo lo sé, estoy... No nos dejas atrás. Eso es lo que recibimos. O acabamos como Finn. Ganki. ¡Ganki! Sé que dije que no era culpa tuya, pero... Supongo que me dabas pena. Finn era la amiga de la dragón. No quería que te sintieras responsable. Sobre todo después de... La que muere, ¿te acuerdas? Vale. Sobre todo después de que tu papá... ¡Cállate! Dios, estoy flipando, ¿eh? Cuando tú quieras, Miles. Tarde o temprano me dejarás entrar. Y hasta entonces... ¡Cállate! Mijo, ¿dónde estás? ¡No! Estoy aquí, mamá. No puedo seguir así, Miles. Nunca estás en casa. Siempre estás en peligro. Lo sé. Vas a conseguir que te mate. Pero no. ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles. Nunca debí dejar que lo intentaras. Solo ha conseguido que me sienta más sola. Y ponerme más en peligro. No, quiero protegerte y lo haré. Eso ya lo he oído. Va en serio. No, de ti. El día que él murió. ¡Mamá! Tu padre me dijo esa misma mañana todo lo que hacía. ¡No! ¡No, no, no! Mamá, Iris, por favor. Te quiero. Ya es suficiente, Lee. Mamá, Iris. ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón. Es más que suficiente. Tengo todo lo que necesito. ¡Para! ¡De una vez! Oh. ¡Qué cabrón! ¿Qué tal, grandullón? Cómo me alegro de verte. Han cambiado muchas cosas desde que me fui. Te has convertido en todo un héroe. Pero no podría haberte salvado. Ni a Finn. Si Spider-Man no puede proteger a todo el mundo, ¿quién lo hará? Anda, venga. Eres más que simplemente Spider-Man. Puedes intentar esconderte tras esa máscara, pero yo sé quién eres de verdad. Y por lo que luchas. He estado observándote. ¿En serio? Y me duele. ¿Qué ha sido del chico al que crié? Eres un cobarde. Una mancha en nuestra familia. No. No lo digas en serio. Ni de coña su padre diría eso, anda. Como todos. Eres un fracasado, Miles.
siempre lo serás. ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! De ¡Dios! ¡Ríndete, Miles! ¡No! ¡Ríndete! De eso nada. ¡Ríndete! ¡Ríndete! ¡Oh! ¡No! Vamos, Miles. Flujo inverso. Despierta los poderes que hay en ti. Se acabó, Lee. No pienso seguir con esto. ¿Quieres saber quién soy? Soy el chaval a cuyo padre mataste en el ayuntamiento. Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente. Jefferson Davis era un héroe que salvó a la gente de ti. No voy a escucharte más. Perder a mi padre no es lo que me está frenando. Yo era el que hacía eso. Pero eso acabó. Hostia, qué guapo. Ya, ya. Super Saiyan 2, tío. Tal cual. Cuando salgas, busca a Spider-Man. ¡No permitáis que escape! ¡Corre! Hostia, Miles se sacrifica. Esto no me lo esperaba. Corre. No creo que sea rival para Kraven, aparte que está debilitado del combate. Hostia, Miles, tío. Pues está en un grave aprieto, Miles. Hola. Probar nuevo traje. Se ha visto a Mr. Negative cerca de Festín, en Chinatown. Pero ni rastro de Miles. ¿Crees que...? Miles está bien. Estamos buscándolo. Encuentra a Lee. Seguro que Miles está con él. Ya lo verás. Iré a comprobarlo. Si Lee ha puesto la mano encima, Miles. No me esperaba esa reacción. Hola, soy el Dr. Connors. Lo siento, Harry, me dio tu número. Es que... Por favor, vuelve al laboratorio. Tenemos que quitarte el simbionte. Se está adueñando de tu mente y la cosa va a ir a peor. Estoy ocupado. Toma. No, escucha. Tal cual. Qué guapo los edificios, tío. Ay, pues nada, creo que hoy lo vamos a dejar por aquí. Qué intenso. Claro, la cosa está en que de momento no puedo hacer ninguna otra misión. Creo que esto es... Porque representa que aún no ha acabado la principal. Exacto. Entonces yo creo que estamos llegando al 50% de la historia. O sea, sí o sí, tengo que acabar esto. Por cierto, dice que hemos desbloqueado un nuevo traje, a ver. ¿Será el de Miles? A ver. No se pueden cambiar traje de Miles durante esta misión. Me cago en la puta, no me deja claro. ¿Cómo? Porque Miles está... Claro. Y pues nada. Qué guapo los trajes, tío. Este traje... Mucho. Me mola un montón, tío. Está chulicio, bueno, este ya ni te digo. Esta es la hostia de Wanad. Están chulas, tío. Todos, todos, todos y cada uno de ellos. Pues nada. Ay, espera. Voy a aumentarme habilidades. Tenemos dos puntos, vale. Pues mira, voy a subirme. ¿Esto de aquí qué hace? Ahora puedes acabar con dos enemigos a la vez con solo un derribo colgado desde el... Vale, perfecto. Pues este mismo.
¿Qué más tenemos? A ver, las técnicas que recargan parcialmente al dejar a los enemigos fuera de combate, ejecutar remates o realizar derribos sigilosos. Esto está guapo, en verdad. Vale, lo siguiente será eso, supongo. Nivel 49 ya, ¿eh? Ya ves. Sí, pues sí. Nada, voy a guardar y ya lo dejaré yo hoy. Pues por aquí. Pues nada. Vaya capitulazo. Pues sí. Ay. ¿Qué, te lo has pasado bien? Muy, muy bien, la verdad. No, pues ya. Flipado con la historia, no me lo esperaba para nada. La historia está muy bien, o sea, es cine para mí esto. Sí, tal cual. O sea, creo que como peli, es que es lo que te digo, creo que es de estos juegos que merece la pena poder pasártelo una segunda vez. Con todos los trajes, ponerte el traje que te da la gana, etcétera, ¿sabes? Porque ya mola, mola un montón. Sí. Así que nada, pues yo hoy lo dejo por aquí. Y si eso, mañana vas. Nos vemos. Sí. Mejor. Chaito. Adiós.